Y ahora vamos con una nota que ha conmocionado a la sociedad guatemalteca, la historia de Eddie Gómez, un joven de 31 años que salió de su casa a vender un vehículo, pero nunca regresó. Su cadáver fue localizado en el municipio de Villa Canales. Un hijo formidable, muy buen hijo. La familia Gómez esperaba que el fin de semana lograran concretar una venta. Era la de este carro, que Eddie Gómez salió a vender. Ese sábado, el tiempo pasó. Eddie no volvió a casa. Su familia preocupada inició la búsqueda. Salió a las 7:30 de su casa para llegar a las 8:45. Y ahí pues había quedado con los señores de juntarse. Y lastimosamente pues no eran personas de bien. Ellos se dedican a hacer el mal y lo secuestraron. No se supo de él hasta por la tarde ya, que ya empezaron a enviar fotos, ¿verdad? Pero ya lo habían masacrado, ¿verdad? Porque fue realmente una masacre la que hicieron con él. En las redes sociales se viralizó la solicitud de apoyo. El lunes, en horas de la tarde, avisaron que el cuerpo de un hombre apareció en un barranco de 50 metros de profundidad en el kilómetro 32.5, ruta a Santa Elena Varías, del municipio de Villa Canales. Para la familia, esta noticia fue trágica, porque era Eddie. Con un nudo en la garganta y con ganas de llorar, el progenitor, fuera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo confirmó. Yo estaba trabajando lejos y me tuve que mover casi 4 horas para llegar acá. ¿En qué regiones eran? Y si en el rostro. ¿Y el impacto, los impactos de arma de fuego realmente estaban en el cráneo? En el cráneo. ¿Era uno o varios? Dos. Es por ello que ahora las autoridades seguirán con las pesquisas. Hay una tecnología que logra identificar dónde se encuentra un aparato electrónico de esta persona, por lo cual se le da seguimiento y se logra detectar que el vehículo, el cual supuestamente iba a ser vendido, se encontraba en el sector de la zona 3. Inicia una persecución, finaliza en una colisión de vehículos. El presunto delincuente se logra observar en unas cámaras de videovigilancia cómo escapa y ya hay un trabajo de investigación para dar con los presuntos responsables. Eddie estudiaba, trabajaba y tenía una familia a quien mantener. Para su padre, que aunque no lo veía seguido, aseguró que deja en profundo dolor a toda su familia y sobre todo a sus dos hijos. Y por ello esperan que logren dar con los responsables.